Gracias, señor presidente. Señorías, señor Rajoy, tres cuestiones breves en estos cinco minutos. En primer lugar, respecto al Brexit. Usted no ha dicho la verdad en esta tribuna. Nosotros le pedimos que usted viniera a dar explicaciones sobre aquel Consejo Europeo. No lo pidieron ustedes, no vinieron. Está registrado, está en el registro, hay una petición de los grupos parlamentarios porque usted no quiso venir a dar explicaciones ni después de aquel Consejo Europeo. Y además, señor Rajoy, un gobierno en funciones tiene que pasar por la Cámara antes de tomar decisiones en algo tan importante como la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ni vino antes, ni quiso venir después, y usted ha hablado hoy aquí, no porque quiera, sino porque los grupos de esta Cámara así lo pedimos. Porque el poder legislativo, aunque esto le parezca mentira, no es lo mismo que el poder ejecutivo. Segundo, respecto a estrategia de Europa, dice usted que coincidimos en muchas cosas. Yo coincido en que quiero vivir, igual que usted, en los Estados Unidos de Europa o en la Unión Europea. Pero le digo una cosa. Con actitudes pasivas como las que usted ha mantenido en algunos asuntos, estaríamos todavía en la comunidad económica del carbón y el acero. Estaríamos todavía allí, porque si Europa no hubiera tenido líderes que en un momento dado, ante una supuesta unanimidad, levantaban la mano y decían: yo no estoy de acuerdo, a mí me parece que hay que avanzar, a mí me parece que hay que ir a buscar más cosas en común, pues Europa seguiría siendo eso, una comunidad económica y no un proyecto político. Yo no, por tanto, no discrepo de usted en que queremos vivir en Europa, que en Europa se vive mejor que en otros lugares. Eso sí que son lugares comunes. La diferencia es qué Europa queremos y si estamos dispuestos a ir a un Consejo Europeo y decir: en eso no estamos de acuerdo, o tomar la palabra y proponer algo distinto. Claro, si todo el mundo seguía por la unanimidad, yo estoy convencido que su modelo de liderazgo está encantado con el modelo de unanimidad, porque eso le permite no tener que mojarse, decir nada ni tomar decisiones. Ahora, yo creo que es mejor que España, que es la cuarta nación de Europa en términos económicos y políticos, tenga una posición activa en la construcción de este proyecto. Ahí es donde discrepamos, no en el proyecto actual, sino en lo que queremos ser o si queremos que Europa vaya perdiendo políticas en común. Tercer punto, a mí me gustaría también que en los consejos europeos los presidentes y los primeros ministros respetaran las resoluciones del Parlamento Europeo. Es que ustedes, cuando se reúnen en el Consejo Europeo, que son líderes domésticos, líderes locales de los diferentes países, no atienden a las resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo. Ya sé que el Consejo Europeo también legisla, pero ¿no legisla también el Parlamento Europeo? ¿No queremos un futuro con un Parlamento Europeo que controle a un futuro gobierno de Europa y que los países pierdan protagonismo frente a la política comunitaria? ¿O es que queremos volver a las naciones europeas que no tienen nada en común? ¿Queremos volver a principios del siglo XX o queremos unos Estados Unidos de Europa? Por otro lado, señor Rajoy, respecto al déficit. Mire, el problema del déficit no es que se haya disparado más de lo pensado, que también. El problema es que usted se fue a unas elecciones aprobando unos presupuestos antes de lo que tocaba. Lo hizo aprovechando aquella mayoría para incrementar lo que ahora es un agujero que futuros gobiernos van a tener que resolver. Por tanto, es una irresponsabilidad esconder o decir que usted va a cumplir cuando no cumple, pero es también una irresponsabilidad dejar una herencia. Usted se quejaba de la herencia, con razón, que le dejó el señor Zapatero, porque le dejó una herencia envenenada políticamente y económicamente. Por favor, no defienda usted que dejar una herencia a usted al futuro gobierno es lo contrario de lo que hizo el señor Zapatero. Han hecho ustedes lo mismo, incumplir el déficit, no cumplir, no hacer las reformas valientes, democráticas y políticas que había que hacer, y ahora habrá que hacer ajustes. Ya sé que usted prefiere subir el IRPF a los españoles. Yo prefiero suprimir las diputaciones o no hacer amnistías fiscales, ya lo sé. Y otro apunte económico que ha faltado a la verdad o la ha escondido. Señor Rajoy, la caja de la Seguridad Social está en los huesos, está temblando. La caja de la Seguridad Social, con su mandato, se ha reducido a la mitad. Hay menos recaudación por cotizaciones y eso pone en riesgo el futuro de las pensiones. Por tanto, hay que reformar el modelo económico, productivo y laboral para crear empleo de calidad, no solo empleo basura, porque al final tenemos los mismos cotizantes y tenemos menos recaudación. Por tanto, no hagan trampas. Ha habido datos y hay datos que demuestran que en la Seguridad Social, que es importantísima la caja de la Seguridad Social, ustedes la han vaciado, ustedes han conseguido que se reduzca. Por otro lado, respecto al tema de los derechos humanos, creo que ahí tenemos que cumplir lo que hemos firmado. Y, por tanto, hemos firmado convenios internacionales que nos obligan a posicionarnos. Y creo que en un futuro España merece un gobierno que se comprometa con los convenios internacionales. Y, por tanto, señor Rajoy,
Estamos de acuerdo en que Europa es un lugar donde se vive bien, pero es un lugar donde queremos también que se defiendan los derechos humanos y no se externalicen. Estamos de acuerdo que hay que dar cuentas en este Parlamento de lo que hace un gobierno en funciones. Queremos que ustedes asuman ese mandato por lo que les quede de tiempo. Y finalmente, respecto al señor Hernando, que comentaba que cómo nos sentamos a hablar con el señor Pablo Iglesias por ese dinero que recibieron del régimen chavista para la fundación donde daban clases, esos 7,2 millones de euros. Mire, le digo una cosa, señor Hernando, nos sentamos incluso también con ustedes, que están imputados por el caso Gürtel. Señor Hernando, poniendo vetos a la gente, como ha hecho el señor Iglesias o ustedes, no vamos a llegar a ningún sitio. Por tanto, España nos ha dado un mandato. Hay que intentar formar gobierno. Si usted y yo nos reprochamos todo lo que no compartimos, o el señor Iglesias, aquí no habrá manera de formar gobierno nunca. Métanselo en la cabeza. Por tanto, vamos a bajar un poquito el tono, y no a los cuñados, a los que colocan a los primos y a las novias en los sitios, señor Iglesias. Porque a lo mejor el cuñadismo es colocar a los amigos y a los familiares y a las novias en los sitios, a lo mejor, no sé. Pero yo creo que en todo caso, señor Iglesias, yo respeto profundamente que usted defienda las ideas que defiende. De hecho, yo creo que tenemos durante esta legislatura todos que ponernos de acuerdo en temas importantes. Pero, señor Iglesias, lecciones de derechos humanos y de amiguismo, de enchufismo, de cuñadismos, ninguna. Gracias. Gracias, señor Rivera. Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana.